Pues vamos a empezar. Pues primeramente le quiero agradecer al Instituto de Ecología y a Maripaz por la amabilidad de invitarme a dar un seminario aquí frente a ustedes. Yo pensaba que estaba en la lista negra, pero parece ser que no. No, no, fue mi error porque alguna vez me invitó Berenice y lo pospuse. Pero creo que es un momento muy bueno porque ahorita les puedo presentar cosas de las que hemos hecho durante los últimos años, ya trabajando aquí con especies mexicanas en el Jardín Botánico. Entonces, también me da mucho gusto ver a muchos colegas, colaboradores, amigos aquí del Instituto de Ecología, porque ya saben, ¿no? Aquí estamos en la institución hermana del Instituto de Biología. Entonces, vamos a empezar con esta charla que espero que no les parezca pretenciosa, que yo le puse Cactonomics y la evolución del desarrollo, para mostrarles un poco de lo que hemos hecho en los últimos años y que ojalá se den cuenta de para dónde vamos, para qué visión tenemos como grupo de investigación. Y bueno, primero nada más quiero ahora sí que mostrarles, es un estreno en un ámbito académico de este logo que hicimos, bueno, me lo hicieron los estudiantes, lo hicimos, donde pues tenemos obviamente el componente del jardín botánico, el logo de jardín botánico, pero ahora le agregamos el componente de las raíces, ¿no? Un órgano en su mayoría ignorado, básicamente porque es difícil estudiarlo, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles un poco de mí. Yo desde que era estudiante de licenciatura, me empezaban a gustar mucho las cactáceas. Y mucho de ello es porque en ese momento estaba leyendo a los trabajos del doctor Alfonso Valiente, de la doctora Mariana Rojas, de Jerónimo Reyes, Salvador Arias, etcétera, de Park Nobel, de James Mauser. Y yo decía, yo quiero estudiar cactáceas y yo quiero entender cómo es posible que haya diferentes formas de vida y que haya diferentes novedades evolutivas, ¿no? De esos trabajos de licenciatura, donde pasé mucho tiempo en el laboratorio y en el campo, aprendí dos cosas. La primera es que las cactáceas estaban muy difíciles. Y la segunda es que me empecé a dar cuenta de que este campo de estudio no es exclusivo para las cactáceas. Es decir, lo que necesitamos entender es cómo se vinculan la diversidad morfológica, cómo se vincula eso con los genes y genomas y cómo se vincula eso con el ambiente, ¿sale? Entonces, como decía Maripaz, en algún momento tuve que tomar la decisión de qué hacemos como vocación académica y pues resulta que empecé a estudiar una especie que es la especie modelo por excelencia en plantas por muchas razones. Dentro de ellas es que se tiene el genoma completo secuenciado, tiene 5 grupos de ligamiento, entonces es un genoma relativamente simple y pues conocemos que hay aproximadamente 25.000 a 28.000 genes codificantes, ¿no? Esta plantita, como ustedes sabrán, en el grupo de Maripaz, Berenice, Adriana y Elena Álvarez, pues se crecen en un pequeño espacio, puedes crecer muchas plantas y tienen un ciclo de vida relativamente corto, ¿no? Entonces yo dije, entonces para hacer experimentos, pues esta plantita sirve y para aprender muchas técnicas, ¿no? Entonces, no solamente eso, Arabidopsis, pues ya se encuentra con una colección de más de 3.000 a 5.000 variantes naturales que provienen del hemisferio norte, entonces ya se han caracterizado, se han secuenciado, y no solamente eso, ¿no? Sino que también se han fenotipado, ¿no? Entonces, una sola especie tiene muchas variantes naturales, y estas variantes naturales están caracterizadas genotípicamente, muchas de ellas fenotípicamente, y aparte de eso, hay mutantes para la gran mayoría de los genes que ustedes quieran estudiar, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, yo vine a escuchar aquí de Arabidopsis o vine a escuchar aquí de cactáceas. Pues efectivamente, vine a escuchar de cactáceas, pero quiero mostrarles de dónde viene la inspiración o de dónde vienen las ideas, de dónde vienen algunas cosas que estamos tratando de impulsar en el Jardín Botánico como parte de las investigaciones, ¿no? Entonces, esto es como, sabiendo lo que hay en la planta modelo por excelencia, ¿qué podemos hacer con una planta que no es modelo, pero que pues a lo mejor podemos hacer, ¿no? Entonces, regresamos a las cactáceas, y pues resulta que en las cactáceas pues son todo un enigma. Obviamente hay una gran tradición de investigadores que han trabajado cactáceas a lo largo de décadas, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la ecología, desde el punto de vista de su genética, de su morfología, sistemática, etcétera, etcétera. A mí en particular,
lo que me ha llamado la atención es pues ver que estas especies tienen pues muchas novedades evolutivas, ¿no? Muchas novedades evolutivas que creo que en la actualidad nos es difícil explicar. Por ejemplo, una de las más obvias es pues la suculencia, ¿no? ¿Cómo se origina la suculencia? ¿Cómo es posible que tengamos un barril de agua ahí en medio del desierto y pues exista ahí y que pues ahora sí que nadie lo toca porque está muy bien protegido? Otra de las novedades evolutivas que precisamente caracterizan a las cactáceas es el origen de la areola, ¿no? O sea, la areola que es un meristemo axilar, pero donde hay varios nodos e internodos colapsados, y de la areola pues surgen las espinas, ¿no? Entonces esa es otra novedad evolutiva. Otras novedades evolutivas que no son exclusivas de las cactáceas son, por ejemplo, el metabolismo del ácido carasuláceo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que eso se haya originado en este grupo y en otros grupos también, que también son, generalmente son suculentos? O algunas otras cosas que a lo mejor no son tan obvias, pero que, bueno, los que estudiamos, los que nos interesan las cactáceas, tenemos familiaridad, como por ejemplo que hay una memoria de la semilla para absorber agua, desecarse un poquito más y volver a absorber más agua. O por ejemplo las raíces, que las raíces de cierta manera van creciendo, pero de repente senecen cuando hay sequía, pero vuelven a regenerarse muy rápidamente, ¿no? Entonces, hay muchas novedades evolutivas que son muy interesantes de las cactáceas. Sin embargo, pues los mecanismos de por qué, cómo se originan, las explicaciones de cómo, valga la redundancia, cómo se originó eso, pues aún estamos muy, 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 muy escasos, ¿no? Y para mí, pues obviamente, al regresar a México hace 8 años, después de un tiempecito en el extranjero, pues me parecía, pues muy intuitivo pues regresar al amor de mi licenciatura, ¿no? A las cactáceas también, porque pues es parte de nuestros símbolos nacionales, ¿no? Aquí tenemos una especie de opuntia que según me dicen los cactólogos del Jardín Botánico es más probable del género Nopalea, pero no voy a entrar en discusiones, pero a lo que voy es que yo no soy el primero a quien le han llamado la atención a las cactáceas, ¿no? Entonces, ya desde tiempos de la conquista, tiempos de la colonia temprana, pues ya había interés en saber qué plantas hay en México, ¿no? Le interesaba la colonia española, y aquí tienen un ejemplo del Códice de la Cruz Bariano, donde pues obviamente de las plantas más importantes que de la Cruz y Bariano dibujaron y que se puso en este códice, pues ya encontramos cactáceas, ¿no? Tiempo después, unos siglos después, otra nueva expedición ordenada por la corona española, por Martín de Cecé, quien vino a entrenar a botánicos en México, y bueno, hicieron expediciones por todo México para explorar principalmente las especies vegetales que potencialmente pudieran tener un uso. Y bueno, encontramos otra vez aquí cactáceas, y yo aquí pues les puse mis especies consentidas, ¿no? Las mamilarias. Y ya más recientemente, mi justificación de seguir con las cactáceas es que también dentro de la diversidad florística mexicana, las cactáceas están dentro del top 10 de las familias más diversas en términos de género. Y dentro de las cactáceas, así como ven aquí, de las cactáceas, tenemos a los géneros más diversos. Uno de ellos es el género mamilaria, otro de ellos es el género puntia, que está en nuestro escudo nacional. Era Nopalea. pero bueno, entonces yo entré como esta disyuntiva, estudio puntias, estudio mamilarias, pero me convenció más irme por el lado de las mamilarias. Y esto es porque también el trabajo previo que se ha hecho aquí en la universidad, principalmente sobre caracterización de mamilarias, pues como que ya me ahorra mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo en el sentido de que ya sabíamos, por ejemplo, desde hace tiempo, que el genoma de mamilaria no es el más pequeño dentro de las plantas, pero es razonablemente, tiene un tamaño más o menos razonable, ¿no? Es un poquito más grande, medio gigapar de bases o 1000 megapares de bases más grande que el maíz, que son 11 pares de cromosomas homólogos, y que también a través de varios estudios de muchas personas ya sabemos bastante de las relaciones filogenéticas de mamilaria con otros géneros hermanos. No solo eso, sino también colegas del Instituto de Biología han hecho tratados, ¿no?, sobre el género mamilaria, donde se distribuye, pues han visto que pues, es un género principalmente mexicano, ¿no?, algo que nos debe llenar de orgullo.
Pero lo que me llevó, ahora sí que lo que me hizo decidirme más por las especies del género Mammillaria es que no solamente tenemos colecciones vivas en el jardín botánico, colecciones vivas de, yo diría que aproximadamente 70-80% de las especies conocidas, sino que también tenemos los programas de propagación del jardín botánico, que ustedes los conocían anteriormente como centro de adopción, que estas cadenas de propagación incluyen a una gran cantidad de especies del género Mammillaria. Entonces, me convencí por empezar a estudiar el género Mammillaria, y aquí les muestro una foto para que se den cuenta un poco más de la diversidad morfológica que encontramos dentro del género, ¿no? Entonces, seguramente, si ustedes se ponen a comparar, algunas especies tienen estas cabezas solitarias, pero también pueden encontrar otras especies con cabezas más, con tipo de crecimiento más espitoso, ¿no? Por ejemplo, pueden observar que en algunas especies la espinación todavía les permite ver la parte del tallo de la planta, mientras que en otras especies pues se ve completamente blanca, ¿no? Así como mi cabeza, ¿no? Ya no pueden ver el cuerpo de la planta. Y también hay otras cuestiones más finas, por ejemplo, los colores de las flores, ¿no? Hay colores amarillos, colores naranjas, por ahí hay colores blancos. Es decir, no solamente tenemos una gran cantidad de especies, sino tenemos el sustrato para nosotros tratar de entender cuál es el origen de esa variación, ¿sale? Quizás Mammillaria no es Arabidopsis, no, el ciclo de vida no se da en un periodo de 3 a 4 meses, también podemos, digamos, ser relativamente corto con respecto a otras cactáceas, ¿no? Yo les decía que cuando yo era estudiante de licenciatura, a mí me gustaba mucho el Echinocactus platicantus y las columnares, ¿no? Por esas tardan en crecer, pues, yo creo que en el orden de décadas, ¿no? De llegar de semilla a semilla. Pero las mamilarias no. Las mamilarias, y más aquí en los centros de propagación del jardín botánico, podemos llegar de semilla a semilla en el orden de 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de la especie, ¿no? Entonces, digamos, no es un Arabidopsis, no es el sistema modelo más rápido desde el punto de vista reproductivo, pero es posible trabajarlo a lo largo de, pues, ahora sí que de mi vida académica, digo, y también con alumnos que se integren a diferentes partes del proceso del ciclo de vida, ¿no? Con esto, pues, una de las primeras cosas que nos empezaron a interesar en el jardín botánico, ya les dije, les había mencionado que empezó una nueva rama de investigación en el jardín botánico que se llama biología de raíces. Entonces, pues dije, pues está facilísimo, ¿no? Vamos a ver las plantas que tenemos aquí, las sacamos del sustrato, le quitamos el suelo en su mayoría y vemos cómo son las raíces y tan tan, se acabó, ¿no? Ya empezamos a publicar y todo perfecto, ¿no? La realidad fue diferente, ¿no? La realidad fue muy, muy, muy diferente porque empezamos a ver que, bueno, pues aquí es un conjunto de varias especies. Yo nada más por facilidad pues le puse un acrónimo de 4 letras. Entonces ahí tenemos Mammillaria bocasana, Quiocéfala, Coahuilensis, Formosa, Hernandezi, Insularis, Karvinskiana, bla, 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 ¿no? Se las puedo recitar todas si quieren. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que, pues sí, efectivamente, hay sistemas de raíces relativamente sencillos de entender, por ejemplo, esta de Raciacanta, donde hay un eje principal que se ramifica, ¿no? Entonces, algo así como lo que me gustaba ver en Arabidopsis, ¿no? Pero hay otros casos donde vean cómo esta parte se engruesa, se hace suculento, y que ya no es tan sencillo ver o identificar cuál es la parte aérea y cuál es la parte de la raíz per se. Simplemente puedo ver que hay una parte subterránea y eso lo puedo identificar tratando de ver las areolas, ¿no? La parte aérea siempre tiene, bueno, la parte del vástago, del brote, tiene areolas. La parte de la raíz ya no hay areolas. Entonces, es más difícil ver las areolas cuando fueron areolas que se desarrollaron muy tempranamente, ¿no? Que ya están a lo mejor colapsadas completamente. Entonces, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, veía yo raíces altamente ramificadas, donde ya era difícil ver dónde está la raíz principal, ¿no? Entonces, ya no supe cuál es la raíz que probablemente venía de la radícula y cuáles son las raíces que se desarrollaron después.
Y entonces ese es un problema para personas como nosotros que nos dedicamos a la biología del desarrollo, porque no podemos definir exactamente qué es lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, lo que pensamos entonces en ese momento es, hay que caracterizar el desarrollo, ¿no? El desarrollo es muy importante para saber de dónde se originan las estructuras, en este caso la raíz. Afortunadamente, pues número uno, tenemos colecciones de semillas también en el jardín botánico, y también ya tenemos una, bueno, hay una filogenia muy reciente sobre el clado que se le llama el mamiloid, ¿no? Donde Breslin y colaboradores del grupo de Lucas Mayur, pues ya han determinado que, aunque sí, yo les había dicho que las mamilarias son muy diversas, no todo lo que actualmente le conocemos como mamilarias son mamilarias en senso estricto, ¿no? Es decir, no es un grupo monofilético, y aquí, por ejemplo, podemos encontrar una gran cantidad de especies que actualmente se conocen como mamilarias, pero que de hecho están dentro del clado que se le llama coquemia. Por eso también usamos esta filogenia para seleccionar especies que sean senso estricto mamilaria, ¿no? Entonces, digo, ahí no están representadas todas, pero las que les voy a presentar son mamilarias senso estricto. Entonces, tomando semillas de esas especies, lo que hicimos es, pues, lo que hace cualquier biólogo del desarrollo, es empezar desde la semilla, germinar la semilla. En este caso, no sé si se acuerdan de los trabajos de Berenice García, Maripaz, Adriana Garay, donde germinan su semilla, las ponen en placas Petri, y entonces la planta empieza a crecer sobre la superficie de la placa, ¿no? Entonces, eso nos permite, pues, poder observar la plántula y particularmente las raíces de una manera no destructiva, ¿no? Entonces, lo podemos ver esa dinámica a lo largo del tiempo, y eso es precisamente lo que adaptamos de Arabidopsis a mamilarias, ¿no? Entonces, aquí pueden ver tres de las especies que hemos estado estudiando, donde, por ejemplo, Mamilaria huitzilopochtli, podemos identificar el eje principal, algunas ramificaciones, y esas dinámicas de crecimiento, obviamente, las podemos cuantificar. Sin embargo, esto nos pareció bien importante porque ya cuando vemos otras especies, por ejemplo, Karwinskiana, donde si nos vamos a la última etapa de desarrollo, ahora sí que me voy a poner aquí para que no lo vean, yo les preguntaría, y contéstalo en su mente, ¿cuál era la raíz principal, cuál era la raíz que emergió primero, ¿no? Entonces, aquí por longitud, yo creo que no es un buen criterio, ¿no? Entonces, por esta razón fue muy importante tener estas dinámicas de crecimiento, ¿no? Donde podemos ver que esta raíz que está a su izquierda es la raíz que tuvo, digamos, tenía la dominancia en un inicio, aunque otras ramificaciones alcanzaron una mayor proliferación después, ¿no? Y con eso podemos hacer esas estimaciones de en qué especies hay cuál tipo de proliferación, qué tipo de raíz es decir, caracterizar cómo va desarrollándose la arquitectura de la raíz, de tal manera que después podamos ligar esto a los ambientes de donde vienen estas plantas. Nada más para así que entretener el ojo, a mí me gustan mucho estas imágenes en tiempo real, híjole, no se ven muy bien, pero básicamente lo que estamos viendo ahí son dos de las especies, Mamilaria sanangelensis y Mamilaria karwinskiana, cómo están creciendo las raíces en tiempo real. Y aparte de lo que estamos haciendo es que no solamente vemos el crecimiento del sistema de la raíz, sino que también hemos tenido el interés de ver cómo son los tejidos de la raíz, ¿no? Entonces aquí les pongo un ejemplo de Mamilaria pectinífera, no se alcanza a ver, pero es Mamilaria pectinífera, donde tienen aquí, pues, el corte histológico en esta, más o menos en esa altura de la raíz, y ustedes pueden ver cómo, pues, esta parte es lo que le llamamos el córtex, y cómo esta parte que está aquí adentro es lo que le llamamos el estele, el haz vascular. Y aquí quiero mencionar que la capa más externa del haz vascular, que vendría siendo por aquí, hay un meristemo que se llama el periciclo, que es de donde se originan las raíces laterales. Y esta información quiero que me la guarden un segundito. Periciclo, la capa más externa del haz vascular, de donde se originan los haces vasculares. Bueno, guárdenme eso, por favor.
Mientras tanto, pues les menciono que también como parte de lo que hacemos es que pues vemos la diversidad anatómica de raíces comparando otras especies del género Mammillaria. Y por ejemplo aquí tenemos Carnea, Coahuilensis, Dewey, Magnimama, Pectinifera, y pueden ver que las proporciones de lo que le llamamos estele contra el córtex pues es variable dependiendo de la especie, ¿no? Y obviamente eso debe tener probablemente una razón adaptativa que queremos explorar en un futuro. Algo de lo que es más interesante ahorita que yo quiero discutir con ustedes, aprovechando que tenemos aquí expertos de biología del desarrollo, es este patrón de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo creció el eje principal de una raíz en Dixanthocentrum y Flavicentra. Y si ustedes se dan cuenta, esto parece ser un continuo, pero no necesariamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay como muñoncitos que aparecen de manera periódica, ¿sale? Esos muñoncitos se los voy a, ahora sí que, a ver si los alcanzan a ver. Esos muñoncitos donde aparecen como que más pelos radicales, aparecen de manera periódica y como que son diferentes de una especie a otra, ¿no? Bueno, esto para mí, que yo vengo con un entrenamiento de Arabidopsis, pues me recordó mucho a lo que ya se sabe en la emergencia de raíces laterales, donde hay un máximo de auxina, y lo que estamos viendo son los máximos de auxina, es una raíz, el máximo de auxina está en el ápice de la raíz, y vean cómo ese máximo de auxina se vuelve a formar ya que se separó suficientemente el ápice de la raíz de otras zonas de más arriba, ¿no? de este órgano. Y estos máximos de auxina son importantes para generar las ramificaciones de raíces laterales que, como yo les decía, se originan del periciclo, ¿sale? Entonces, pues nosotros lo que estamos viendo pues es que este eje, que parece un continuo, tiene estos muñoncitos y genera este continuo. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es que lo que está sucediendo es que estaba creciendo la raíz, por alguna razón paró el crecimiento aquí y surgió de manera subapical otro segmento de la raíz, hasta que para su crecimiento y de manera subapical surge otro segmento, y así sucesivamente. Es decir, yo creo que en cactáceas, bueno, en mamilarias y en la familia cactoide, hay este tipo de crecimiento que, aunque parezca una sola raíz, de hecho son varios segmentos, ¿sale? Y esto, pues obviamente no lo descubrí yo, ya lo han descubierto, bueno, lo han descrito otras personas, como Vogue en 1979, donde ha visto cómo estos muñoncitos aparecen, ¿no? Esta emergencia de una raíz, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí parece ser que el meristemo termina su actividad y viene esta zona meristemática que toma el papel principal. Y esto tampoco, bueno, ha sido bastante estudiado, principalmente por el grupo del doctor Joseph Dubrovsky, desde hace pues ya más de 20, 30 años, y que ha sido, bueno, lo ha investigado más a detalle junto con la doctora Svetlana Shishkova y el doctor Gustavo Rodríguez Alonso, donde pues ellos se han dado cuenta, estudiando etapas muy tempranas del desarrollo de la raíz, que hay un agotamiento prematuro, ¿no? O sea, que no es como el resto de las angiospermas, donde hay un crecimiento indeterminado de la raíz, sino que aquí hay un agotamiento prematuro y le llaman el crecimiento determinado de la raíz, ¿sale? Entonces, aquí pueden ver cómo la raíz en ese momento tiene un crecimiento indeterminado, pero de repente se diferencia el meristema apical, es decir, lo podemos ver por la aparición de pelos radicales, y eso es porque el meristema apical, esta parte que la zona meristemática, se agotó, ¿sale? Se agotó, es decir, ya no funciona como meristema. Y aquí quiero mencionar que en esta zona, la zona apical, la zona meristemática per se, hay un conjunto de células que son las células madre troncales, donde dentro de ese grupo de células madre troncales está lo que llamamos el centro quiescente, ¿no? Un conjunto de células que generalmente no se dividen, pero que son el centro rector de lo que está sucediendo en ese meristema. Entonces, yo con estas ideas quiero poner por así que a su consideración dos hipótesis sobre estos
este crecimiento como en segmentos que tiene las raíces de las cactáceas, bueno, particularmente mamilaria o de la familia, subfamilia cactoide. Y una posibilidad es que, pues como surgen las raíces laterales, se originan de raíces laterales, se originan del periciclo, es decir, se agota el meristemo y de aquí del periciclo sale otra raíz y del periciclo sale otra raíz y esa es una de las alternativas, ¿sale? Así como un mecanismo que conocemos regularmente. Pero el segundo mecanismo es que yo pienso que hay una regeneración del meristemo apical. Y esto otra vez regresando a la rabidopsis, lo he pensado o lo hemos pensado algunos colegas, porque viendo experimentos en arabidopsis, donde arabidopsis tiene un crecimiento indeterminado, pero si ustedes decapitan la parte del meristemo de arabidopsis, aparte de generarse más raíces laterales, se regenera un nuevo centro quiescente, un nuevo centro de madre de células troncales. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí se decapitaron, la raíz estaba, el lápiz estaba por acá, decapitaron la raíz y entonces vean aquí en azulito un marcador de dónde están las células troncales del centro quiescente, ¿no? Entonces vuelve a emerger, no del periciclo, sino de la zona central del estele, para generar una nueva zona meristemática. Y esto aunado a otras fuentes de evidencia en arabidopsis, ¿no? Donde, por ejemplo, los genes plétora que están expresados, en este caso plétora 3, en el embrión está expresado en la zona precisamente meristemática, más particularmente en el centro quiescente, tanto en el embrión como en la raíz, ¿no? Aquí tenemos la raíz, aquí tenemos la Coffea eucalyptra y aquí vemos la expresión de plétora 3. Ahora, cuando vemos las mutantes de plétora 3, ese es el tipo silvestre. Aquí vemos dos ejemplos de mutantes sencillas de genes plétora. Y aquí vemos cómo se acorta la raíz ligeramente, ¿sale? Con las mutantes sencillas. Y si ponemos las mutantes dobles y triples, vemos que pues, ya no se genera la raíz, ¿no? Vean cómo se pierde completamente la identidad de la raíz, ¿no? Entonces, otro punto de evidencia basado en una especie de modelo que conocemos muy bien, que me indica que a lo mejor hay un proceso similar. A lo mejor hay genes que se expresan aquí en el centro quiescente, que están en cactáceas, determinando esa decapitación fisiológica predeterminada, ¿no? Y más, para lo que a mí me llama más la atención, es este experimento donde de manera ectópica en arabidopsis expresaron plétoras y vean cómo de manera subapical se vuelve a generar otra zona meristemática, ¿no? Entonces, yo cuando estaba leyendo ese artículo dije, eso debe ser, ¿no? Ahí debe ser, ahora sí que ahí está el pan, ¿no? Más recientemente, desde el grupo de Joseph Dubrovsky y Svetlana Shishkova, Gustavo Rodríguez, pues ellos han estudiado este fenómeno también, ¿no? Les interesa mucho y pues han encontrado a través de estudios transcriptómicos pues una gran cantidad de genes que pueden estar explicando esto y particularmente aquí les quiero señalar dos genes que se llaman plétora 1 y BBM que se llama Baby Boom, es el plétora 4, entonces pues muy probablemente ambos vamos por la misma idea, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la idea, ya tenemos la pista de que estamos por el lado a lo mejor correcto y ahora pues falta probarlo, ¿no? Probarlo de manera experimental, ¿no? Entonces, yo desde que llegué al jardín botánico, pues estuve también pensando, pues así como tenemos una especie modelo arabidopsis, pues deberemos tener nuestra arabidopsis de mamilaria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una especie que tenga bastantes recursos genéticos y genómicos para poder atacar preguntas muy puntuales, ¿no? Y yo escogí Mammillaria sanangelensis, que como ustedes saben, está o estaba en esta zona del sur de la Ciudad de México. Tristemente nos sobran dos ejemplares naturales que están aquí en la Repsa. Yo los he visto, digo, se los vi hace como 4 años, no sé si existan todavía, pero pues ha habido muchos esfuerzos de partes de académicos del Instituto de Ecología, del Instituto de Biología, de reintroducir, ¿no? De reintroducir y regenerar esas poblaciones. Yo sinceramente pienso que está casi extinta, ¿no? Pero lo bueno es que ha sido una especie bandera del jardín botánico y se ha propagado mucho, ¿no? Entonces tenemos
el centro de propagación, donde tenemos una gran cantidad de mamillaria sanangelensis, tratando de que si ustedes quieren una planta, pues no vayan a la Repsa y se lleven las únicas dos que tenemos, ¿no? Puedan ir a la tienda del jardín botánico y ahí la compran y ya son muy felices, ¿no? Por tener algo muy único. Entonces, yo creo que mamillaria sanangelensis es una especie, pues obviamente muy importante, simbólica del peligro que tenemos, de cómo se pierde el hábitat, de cómo se pierden las especies, y que pues la tenemos aquí todavía, creo, y pues hay que aprovecharla y hay que explotar sus recursos para investigación, ¿no? Y como les decía, pues la tenemos en los centros de propagación. Aquí un día me fui ahí a los invernaderos, y pues ahora sí que de ver así varias plantas juntas, pues me hice esta serie de desarrollo, donde podemos ver desde plantulitas hasta plantas que ya podemos decir que están maduras reproductivamente, ¿no? Entonces podemos tener toda la serie de desarrollo. Y obviamente, pues puse a algunos de los alumnos a hacer estas dinámicas de crecimiento, donde pues queríamos ver exactamente cómo es que se desarrollan estos sistemas de la arquitectura de la raíz. Pero, pues obviamente a mí también lo que me interesaba era generar recursos genómicos, ¿no? Recursos genómicos para poder atacar la pregunta que yo les decía de los genes plétora, ¿no? De si están involucrados o no en la regeneración del meristemo, en la decapitación prematura del meristemo apical de la raíz. Entonces, hace unos años empezamos a hacer esta secuenciación de genoma completo de novo, usando secuenciación Illumina. Le metimos algo de recursos para que nos quedara muy con suficiente profundidad, pero como ustedes saben, la secuenciación Illumina son fragmentos, son lecturas de 150 pares de bases, 300 a lo mucho, y entonces la siguiente tarea pues, es ensamblar un rompecabezas con cachitos que son bien pequeñitos, ¿no? Entonces, pues aquí obtuvimos un ensamble que es con la N50, es decir, la mediana de los contix que ensamblamos, pues tienen 2.500 pares de bases, ¿no? Entonces, eso pues generalmente ni un gen es, ¿no? Entonces, pues obviamente estábamos muy tristes. Logramos, bueno, afortunadamente ensamblar el genoma del cloroplasto y bueno, ya encontramos que pues es más o menos similar a otros cloroplastos de cactáceas, ¿no? Entonces, pues ya estuvimos muy tristes un tiempo hasta que nos repusimos y dijimos, vamos a invertirlo otra vez, ¿no? Vamos a invertirlo otra vez, ahora con secuenciación de lecturas largas, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, la secuenciación de lecturas largas de PacBio les puede dar lecturas de aproximadamente 15.000 a 20.000 pares de bases, ¿no? Entonces, hicimos una nueva secuenciación, tenemos 8 millones de lecturas, longitud promedio de 15.000 pares de bases, y con esto regresamos, bueno, con esto quiero decirles, paréntesis, esto nos va a tardar, yo creo que un par de años en ensamblar, no es una cosa sencilla, es un mega rompecabezas, donde necesitamos pues, muchos recursos como chicos que pues, obviamente se interesen en entrarle a esto, recursos informáticos y obviamente bastante tiempo, ¿no? Y mucha paciencia. Pero mientras tanto, el no tener el armado completo no quiere decir que no podamos trabajar con ello, ¿no? Es decir, podemos armar cosas que nos interesen, ¿no? Si sabemos qué es lo que estamos buscando, podemos hacer pequeños armados y con esos pequeños armados ya contestar preguntas funcionales, ¿no? Entonces, regresamos hacia la búsqueda de los genes plétora, y los genes plétora sabemos cuáles son los motivos proteicos que los caracterizan, ¿no? Entonces, podemos diseñar sondas bioinformáticas, decirle a nuestro genoma, dame todas las lecturas que tengas ahí, que tengan estas firmas genéticas, y entonces podemos hacer mediante BLAST, o sea, muy sencillo, usamos BLAST, sacamos 9200 hits, con esos hits los podemos armar y podemos sacar contix, ¿no? Y esos contix que tienen una longitud promedio de 45 kilopares de bases, ¿no? Ahí fácilmente, o sea, ya estoy garantizado, tenemos genes ahí, ¿no? Ya están completos y no solamente tenemos un gen por contix, tenemos varios, ¿no? Y de esos podemos hacer ya búsquedas para verificar que lo que estamos ensamblando pues es efectivamente contiene genes, y de los genes que caracterizamos, cuáles exactamente corresponden a los genes plétora, porque estamos buscando un dominio muy particular, o más bien dos dominios, que los genes tengan dos dominios, que se llaman los dominios AP2, ¿no? Entonces ya podemos decir, ah sí, llegamos a 19 genes que potencialmente son nuestros genes plétora. Y con esos genes
y usando bases de datos podemos ahora comparar lo que tenemos con lo que ya está publicado. Es decir, podemos identificar cuáles de los genes que identificamos nosotros ya estaban identificados en Arabidopsis, ¿sale? Entonces, aquí en verde les pongo los genes plétora, o más bien los genes AP2, A y L, que son la subfamilia y subfamilia de los AP2, de los plétora. En verde están los de Arabidopsis thaliana, y nada más quiero que se fijen más o menos dónde están distribuidos. En amarillo está lo que usamos como grupo externo, ¿sale? Una planta que no es, es Beta vulgaris, es el betabel, es una cariofilal, está dentro del orden, es otra familia, pero que nada más nos sirve como grupo externo de comparación, ¿no? Que está mucho más cerca de las cactáceas. Y en rojo les pongo lo que son cactáceas, ¿sale? Ahora, dentro de los rojos, lo que dice PP es Pachycerus pringli, ¿no? Uno de los genomas que se conocen mejor. S1, o sea, SUN, es el Enicerius undatus, ¿no? La pitahaya, ¿no? Entonces, un genoma que se publicó hace recientemente. Y las que nosotros estamos aportando son MSA, ¿sale? Mamillaris anangelensis. Y aquí nada más recordar, hacer un paréntesis, que nuestra secuenciación y nuestros procesos bioinformáticos son con lecturas largas, lo cual es, digamos, relativamente reciente, y en comparación con lo que se ha hecho antes, que generalmente se hizo con Illumina, ¿no? Con lecturas cortas. Bueno, dentro de las cosas que quiero que se fijen aquí es que, por una parte, este clado, donde está PLT1 y PLT2, para empezar, no se ha identificado previamente en Beta vulgaris cuál es el PLT1 y PLT2, ¿no? Pero nosotros sí lo identificamos en Mamillaria sanangelensis, ¿no? Entonces, digamos, vamos a parcialmente celebrar eso, ¿no? Pero lo que sí nos empezó a causar mucha sorpresa son cosas como estas que vean en este clado, el clado PLT4, que les decía que se corresponde a Baby Boom, que estaba en la red que les dije que era muy interesante, ¿no? Entonces, PLT4 obviamente está en Arabidopsis thaliana, está en Beta vulgaris, está predicho que está en Selenicerus undatus y Pachycerus pringli, pero nosotros con nuestras lecturas largas no lo detectamos. Nosotros, ahora sí que yo le tengo mucha fe a nuestros datos porque son lecturas largas, quiero creer que nosotros estamos bien, es decir, que PLT4 no existe en Mamillaris anangelensis. Y ahí pues ya me pone una pregunta de por qué sí existe en otras especies de cactáceas, ¿no? Entonces, una de las explicaciones es que quizá no existen otras especies de cactáceas, simplemente son quimeras que se parecen a PLT4 porque son lecturas cortas, ¿no? Entonces, eso habrá que probarlo, pero si es cualquiera de las alternativas, o puede ser algo muy único de Mamillaria, o puede ser algo muy único de las cactáceas, ¿no? Otra cosa que también encontramos nosotros es que PLT5 está en Beta vulgaris, nosotros lo encontramos en Mamillaria, pero en los otros genomas que son Pachycerus pringli y Selenicerius, no está PLT5, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que yo pienso que los genes PLT, la ausencia o presencia de estos genes, pues podrían explicar los patrones de crecimiento de la raíz en Mamillaria y quizás a lo mejor en cactáceas, ¿no? Y para esto, pues ahora sí que nos estamos enfocando en estos próximos años en entender estas bases funcionales usando como modelo Arabidopsis thaliana, es decir, haciendo estudios de complementación de lo que ya sabemos de cactáceas y poniéndolo en Arabidopsis. También inspirado en Arabidopsis, acuérdense que también hay una gran cantidad de ecotipos, le llamamos accesiones, ecotipos, poblaciones, el término que ustedes quieran usar, ¿no? Y eso también nos inspira a que hay que entender la variación natural. Y aquí les pongo las especies hermanas de Mamillaria sanangelensis, que está aquí, esta es la Ciudad de México. Por acá tenemos la región de Puebla, por acá está Oaxaca, de este lado está Veracruz. Y lo que hemos hecho en los últimos años es recopilar una colección de especies hermanas muy cercanamente relacionadas con Mamillaria sanangelensis, de tal manera que tenemos localidades de Mamillaria hagiana, Meissneri, Conspicua, Kulzingensis, etc., ¿no? Y estas son importantes porque, aunque son cercanamente relacionadas, vienen de diferentes ambientes.
Es decir, aquí tenemos el ambiente de Perote, que si ustedes lo conocen, es un ambiente jerófito, pero bastante frío, ¿no? Aquí tenemos, esto es Santiago Chazumba, donde hay un matorral xerófito, una selva baja, bastante cálida. Aquí tenemos cerca de Nochixtlán, en las colinas circundantes, donde hay un bosque de pino encino degradado. Aquí tenemos, por ejemplo, Apulcingo, donde es muy cerca de las cumbres de Maltrata, entonces es bastante húmedo. Entonces tenemos una gran cantidad de ambientes, y obviamente aquí tenemos San Angelensis, ¿no? Tenemos una gran cantidad de ambientes y tenemos también variación, ¿no? Variación natural o diversidad, todo depende de cómo ustedes lo quieran llamar, donde también vemos pues, que hay variación en los hábitos de vida, algunos son cespitosos, plantas solitarias, las espinas, algunas son de diferentes colores, los tamaños de las plantas, etc. Entonces, con estas colectas, pues ya hemos armado en el jardín botánico una colección, ¿no? Y la gran ventaja que tienen las cactáceas es que son plantas perennes, ¿no? Entonces, tenemos esta colección y aparte son plantas muy resilientes. O sea, vino la pandemia y pues no las regamos en varias semanas, pero ahí siguen, ¿no? Ahí siguen nuestras mamilares. Entonces, está esta colección, les muestro solamente una de las mesas, son dos mesas y media, donde tenemos aproximadamente 30 colectas de campo, ¿no? Que corresponden a diferentes especies. Y con estas colectas, pues algo de lo que hemos hecho durante los últimos años es, pues, digamos, no podemos estar yendo al campo todo el tiempo, pero podemos aquí en el invernadero pues, ver cómo son las dinámicas de floración, ¿no? Y aquí, de hecho, Fernanda Rosales, que es alumna ya aquí del Instituto de Ecología, empezó este trabajo desde 2017, y aquí continúa un poco más hasta inicios de la pandemia, donde podemos ver que pues, efectivamente, como se observa más o menos en el campo, pues son a finales de año, a finales por ahí de noviembre, octubre, cuando empieza la floración y termina por ahí de abril, marzo, ¿no? Son del tipo de cosas que podemos hacer. También hemos hecho, obviamente, caracterizaciones de la variación, la diversidad en los patrones de crecimiento de la arquitectura de la raíz. Y quiero brevemente pues, mostrarle este trabajito que hicimos, donde también al ver que hay variación morfológica, variación morfológica y de pigmentación en la flor, pues hicimos en una gran cantidad de estas especies, hicimos estudios geométrico-morfométricos, donde la parte de la forma, generalmente ustedes la manejan bien, generalmente la han hecho, donde ponen landmarks y ven, por ejemplo, cómo se comporta en términos de componentes principales, y pueden con esos componentes principales sacar descriptores, y esos descriptores los usan como fenotipo para hacer algún análisis, ¿no? Quizá lo que no estén muy familiarizados es que este tipo de análisis también lo podemos hacer para pigmentación. Y aquí en lugar de usar, digamos, un número determinado de landmarks, usamos estos landmarks para delimitar una serie de píxeles que están aquí dentro de esta forma, ¿no? De tal manera que todas las fotografías que usamos, usando los landmarks, los warpeamos o los adaptamos a una forma promedio, de tal manera que ahora vamos a comparar la intensidad del píxel, ¿no? Y los píxeles pues tienen tres canales, RGB, red, blue y green, y tenemos 10.000 píxeles, por lo tanto tenemos 30.000 datos, ¿no? Entonces, con eso podemos hacer componentes principales, donde pues buscamos la tendencia principal de la variación, ya no en forma, sino en pigmentación, ¿no? En color. Y con eso sacamos componentes principales donde, por ejemplo, aquí tenemos la saturación, el matiz, el matiz de la región proximal distal o el matiz de la zona media del tépalo. Entonces, con esto, teniendo todos estos caracteres, también lo que nos interesa es ver cómo la morfología se relaciona con el ambiente, ¿no? Podemos hacer estas correlaciones. Y para ver si alguna variante ambiental puede explicarlas, en este caso, pues encontramos que variables ambientales de radiación solar pues pueden explicar estos descriptores que nosotros le llamamos PCs. ¿Sale? Y quizá una de las cosas más interesantes que hemos hecho recientemente es que también ya teniendo estas colecciones, pues también necesitamos saber cómo se relacionan filogenéticamente. Entonces, usando aproximaciones filogenómicas con secuenciación de nueva generación, utilizando lo que se llama el GBS,
pues podemos sacar marcadores, secuenciar a baja profundidad los genomas, de tal manera que tenemos marcadores por todo el genoma y podemos determinar cómo se relacionan filogenéticamente cada una de estas localidades. Y aquí algo interesante que quiero que vean. Número uno, aquí en circulito está Mammillaria sanangelensis, ¿sale? Pero también quiero que vean esta zona de por acá, esta zona de por acá. Quiero que vean la zona naranjita y la zona púrpura. Esos corresponden a accesiones o poblaciones que son de la zona de Tehuacán, Cuicatlán, precisamente en el Jardín Botánico Elia Bravo, no sé si lo conocen, en Zapotitlán de las Salinas, ¿no? Entonces, en Zapotitlán de las Salinas pueden encontrar las que se llaman Meissneri, que son las naranjitas. Pero si se alejan un poco de allí, si suben un poco, se alejan un poco de ahí y suben en altitud, encuentran otras especies que ahora le llamamos las conspicuas, ¿no? Pero están muy cerca una de otras, ¿sale? Y ahorita lo que podemos ver es que, pues, probablemente están, están emparentadas y que hay un sorteo incompleto de linajes, ¿no? Pero también lo que podemos ver es que, si nos enfocamos a conspicua y Meissneri, vean cómo hay afinidad distinta a tipos de suelo, ¿no? Entonces, eso probablemente puede explicar por qué están divergiendo. Y no solamente eso, lo que les acabo de decir, vean conspicua y Meissneri, también hay una prevalencia diferente en elevaciones, ¿no? Entonces, aquí ya podemos empezar a asociar el fenotipo con el ambiente, y ahora que nos falta ahí es, pues, obviamente hacer investigación para ver cuáles son las bases genéticas que están explicando esas divergencias, ¿no? Aun cuando son muy similares. Entonces, ya para terminar, nada más quiero redondear esto, pues, diciéndoles que, pues, Mammillaria sanangelensis es un nuevo modelo para entender la evolución del desarrollo en cactáceas, ¿no? Y el día de hoy, pues, les presenté algunas aproximaciones donde estamos tratando de generar las herramientas para tener el genoma de Mammillaria sanangelensis, para entender cómo son las dinámicas de crecimiento en raíces de Mammillaria, tanto las dinámicas de crecimiento como la anatomía y su diversidad. También hemos hecho estamos incursionando en las cuestiones de genética funcional del desarrollo en raíces, particularmente les mostré el ejemplo de los genes plétora. Les mostré un ejemplo de cómo, estudiando la variación del perianto, de los tépalos, podemos hacer estudios de cómo se comporta la variación natural, ¿no? Y también les mostré un ejemplo de la filogenómica de Mammillaria sanangelensis, ¿no? Cómo se relaciona con otras especies hermanas. Lo que no les comenté hoy es otros proyectos que están en curso, que es sobre microbiomas de raíces de Mammillaria sanangelensis y sus especies hermanas de diferentes localidades, y cómo también actualmente estamos tratando de iniciar una nueva línea donde queremos explicar de dónde se origina el gigantismo de las cactáceas. Sabemos que las cactáceas tienen de los meristemos más grandes que se registran, es decir, Arabidopsis tiene un meristemo de aproximadamente 70 micras, y por ejemplo Echinocactus platycanthus, que es donde está fotografiada la especie junto con la que está fotografiada la doctora Elia Bravo, no sé si se acuerdan, o sea, un barril así enorme, ese es Echinocactus platycanthus. El meristemo tiene hasta 2 milímetros de tamaño, ¿no? Entonces, yo creo, o creemos en el grupo de trabajo, que eso explica en gran parte, los meristemos gigantes explican el gigantismo que presentan las cactáceas, ¿no? Entonces, eso ojalá que algún día en el futuro se los pueda platicar, ¿no? De manera redondeando, yo les dije al principio que, pues, a mí me interesa hacer este vínculo entre diversidad morfológica, genes, genomas, ambiente, pero lo que me está interesando mucho es poner en el centro de esto, poner en el centro a las cactáceas y particularmente a Mammillaria sanangelensis. Y ya a manera de epílogo, pues es fundamental adoptar especies modelo que sean mexicanas, no porque sean mexicanas necesariamente, sino porque tienen muchas veces novedades evolutivas únicas, ¿no? Únicas que no tienen muchas otras especies, llámese Arabidopsis, jitomate, maíz, alfalfa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cactáceas o como una especie de suculentas, a lo mejor los agaves, a lo mejor etcétera, ¿no? Pero es importante entender el desarrollo o desarrollar los recursos genómicos para estas especies que son muy únicas.
Y dentro de eso, pues obviamente hay que desarrollar los recursos genómicos, caracterizar la fenómica, o sea, es decir, fenotipos complejos, y obviamente eso, integrarlo con cómo es que los fenotipos y genotipos interactúan con el ambiente. Con eso, solamente quiero darle las gracias a pues el grupo de trabajo que, con los que hacemos todos estos experimentos, estos estudios. Aquí están, creo que la mayor parte de mis estudiantes. Ahí me faltó, perdón, Fernanda, que es quien empezó las cuestiones de fenología de Mammillaris sanangelensis. Y obviamente esto no lo hago solo, esto lo hago pues en conjunto con con una comunidad bastante amplia de colaboradores, ¿no? Dentro de algunos de ustedes están aquí. Y pues con esto quiero agradecerles por haberme escuchado y pues escucho sus preguntas.